Hola, hola, buenos días, ya amaneció hoy viernes 24 de junio, hoy viernes 24 y estamos en chinga, hermanas, aquí andamos en chinga ya para estar a lo grande, hermanas, ya andamos en chinga aquí, mi papá ya está con la prendedera del acá a lo grande, hermanas, yo ya puse la cazuela, ahorita va a estar todo eso a lo grande, hermanas, ya. Ya puse la cazuela, mi papá está en chinga ahorita sufriendo, prendiendo la lumbre. Como pueden ver, miren, ahí está mi papá prendiendo la lumbre hoy viernes. Vamos a conectarnos en TikTok, es donde falta conectarme en TikTok. Ya estoy en YouTube, y vamos a TikTok. Ahí está, vamos a limpiar la camarita porque no se ve como mi fundillo bien pañosa. Esto es... ¿Cómo amaneció? Todas llegando y compartir. Ayúdame compartiendo, llegando y compartiendo mis ecuánimes. ¿Qué les puedo decir? Llegando y compartiendo. Eso, ayúdame. Ah, con eso me ayudan mucho. A llegar y a compartir. No hay más. Con eso me ayudan mucho. Ya saben, llegando y compartiendo mis ecuánimes. Hola, hola, ¿cómo están? DJ Pérez, hola, ¿cómo estás? 24. Ah, día de San Juan. No sabía, hermanas. Yo no sabía que era San Juan. Fíjense que no sabía. Sí, sí, ayúdame todos a compartir. ¿Y qué creen que les voy a contar chisme ahorita? Chisme que lo que los comentarios que resultaron ayer, desgraciadamente hay muchas cosas que no cuadran, hermanas. Sí, comentarios, algunos negativos hacia al evento que tuve ayer, hermanas, que la verdad sí, me dije, qué horror, ¿no? Pero pues igual, hermanas, miren, gracias a Dios todo salió bien y el mensaje que yo esperaba que se diera se dio. Ayer mi evento y pues a todas a compartir, les cuento el chisme ahorita, pero compartan todas. Aquí las 2600 que están aquí en Facebook, a ver, aquí vamos llegando aquí en TikTok, vamos tap 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 tap. Vamos tap 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 tap. Ay, pendeja, que soy yo. Vamos, ayuden llegando y a compartir. Hola, corazón, ¿cómo estás? Ingrid Dali 846, ¿qué tal? Así es, hermanas. Mi papá está prendiendo la lumbre. Es más que prenda la lumbre, hermanas. Y ya empezamos el chismerillo. ¿Sí? Mientras él prende la lumbre, yo voy a hacer mis cositas. Vamos a picar lo que es la verdura. Mi papá aquí y yo acá en esta parte. ¿Sí me ven, verdad? Sí, sí me ven. Yo sé que me ven. Sí, me veo bien. A ver. Yo aquí picando verdura. Porque vamos a hacer un caldito, hermanas. Sí, un caldito porque mi papá, porque... Ya no quiero que coma así chile porque anda un poquito esponjado el estómago. Lo voy a llevar al doctor porque sí la verá, siento. Pero vamos a echarle ya, miren, ya está el pollo lavado. El pollo ya está lavado, miren. Sin pellejitos, sin nada, ya está el pollo. Vamos a echárselo. Vamos a echárselo aquí, uno, ¿sí? Vamos a echarle las pelitas de pollo acá dentro del... Para que se cosan. Ya está lavadito. Vamos a echárselo aquí. Porque vamos a hacer un caldito de pollo, hermanas. Esto se va a hacer rápido, miren. Las mollejitas. Vamos adentro. Y las alitas. Ya está el todo adentro. ¿Sí? Vamos a hacer eso. Ya tenemos todo aquí para picar, miren. ¿Sí? Ya tenemos así las estas. Un puñito de estas madres, ¿cómo se llaman? Olvida que la chingada, hermanas. ¿Cómo se llaman estas chingadas? Estas madres, ¿cómo se llaman? Garbanzos, ¿cómo se llaman, hermanas? Sepa la chingada, pero me la vamos a chingar. ¿Sí? No, esas vainas, ¿cómo se llaman, hermanas? Ya está bien. Ay, no me olvidan. También pendeja yo. Miren. Zanahorias, hermanas. ¿Ya agarró a mí? Zanahorias. Aquí se va a coser rápido. No te preocupes, Sabis. Tú cumple con lo tuyo. Gracias. Así es, hermanas. Así es. Así es, ya quedan las demás, es correcto, hermanas. Ayer fue un evento padrísimo, hermanas. ¿Qué se trató este evento ayer, hermanas? Dice, me hacen una pregunta, ¿por qué imitaste a las instituciones? Porque para empezar, hermanas, tengo que empezar de abajo, porque lo que está arriba ya está dañado. Lo que ya está arriba ya está dañado, hermanas. ¿Sí? Yo tengo que empezar de abajo, porque lo que está arriba ya está dañado. Yo ya sé, ya lo que sé, la planta creció... Ya se dañó, ahí no le puedo cambiar, hermanas. Lo que ya está dañado no se cambia. Definitivamente.
¿Sí? Eso es algo que de verdad está pasando. Lo que ya está dañado no se puede cambiar. ¿Sí? Lo que está dañado ya no se puede cambiar. Así de fácil, hermanas. Y yo tengo que empezar de las raíces. Para que esas raíces vayan creciendo con una mentalidad abierta. Y entiendan a respetar. Entonces, yo no me voy a ir a lo que ya está. A las ramas que ya están. ¿Cómo les explico? Que ya están dañadas. Ya no. Yo me voy a ir a las raíces. A las raíces. Es donde está el problema. Donde tengo que empezar. ¿Sí? Hola, Frida Michelle, Ami, bendiciones. ¿Sí? Así es fácil, hermana. ¿Sí? Todos hicimos. Es que porque me dicen una pregunta. ¿Por qué invitaste a las instituciones a ese evento? ¿Por qué las invité? Porque quiero. Yo quiero las raíces. No quiero. Ya no quiero la planta. Yo quiero esa raíz que va floreciendo. Esa raíz que va enverdeciendo. Yo quiero esa raíz. ¿Sí? Por eso invité a las instituciones educativas, hermanas. Porque es donde tenemos que empezar la educación. Donde aún pueden cambiar. Donde aún pueden hacer un cambio. ¿Sí me entienden? ¿Sí me entienden o no, hermanas? A ver, quiero opiniones. Aquí voy a estar leyendo. Mientras leo, voy a empezar a picar. ¿Sí? Entonces, ¿qué dicen ustedes? O sea, imagínense. Ya me cansé de tanto tap, tap, tap. Tap, tap aquí en TikTok, chicas. Tap, tap aquí en TikTok. Todas tap, 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 tap. ¿Entienden? Uno se cansa. Uno ya no puede estar así, hermanas. ¿Sí? ¿De qué trata el tema? De respeto, de igualdad. Porque mi dirección se llama diversidad, hermanas. Diversidad. Sexual. ¿Por qué sexual? ¿Por qué sexual? Me dicen, ¿por qué sexual? Porque así se llama mi dirección. Diversidad sexual. ¿Por qué? Sí, porque aquí no vamos a ver lo sexual, hermanas. No vamos a hablar de sexo ni nada de eso. Aquí vamos a hablar de lo que realmente atañe a esta situación que estamos viviendo. ¿Sí? De feminicidios, de que estén dañando a nuestra comunidad, no nomás a nuestra comunidad, a las mujeres, hermanas. Entonces, ¿de qué trata, hermanas? De respetar mujer, hombre, no importa color, no importa tu sexualidad, no importa nada, no importa eso, hermanas. Aquí se trata de respeto, ¿sí? De eso se trata, hermanas. ¿Y qué pasa, hermanas, cuando nos cerramos a decir, es que yo, mis hijos, yo esto, yo el otro? Recuerda que lo que tú ves aquí, lo puedes tener en tu casa. Eso está de mara. Dicen que no ocupas para arriba porque te puede caer. Lo que tú ves aquí, lo puedes tener en tu casa. ¿Sí? Así es. ¿Sí me entienden? Lo que tú ves aquí, hermanas, lo puedes tener en tu casa. Entonces, por favor, jamás afrentarse, jamás, jamás ofender y jamás faltar al respeto. Porque tú lo que ves aquí lo puedes tener en tu casa, a lo mejor peor. Eso es algo bien visto y bien dicho y ya está comprobado. ¿Sí, hermanas? El tema de ayer que se pasó fue una convivencia nada más. Pero, obviamente, si se dieron cuenta, se llevó la bandera, mi bandera, ¿sí? Mi bandera de la diversidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa bandera, ¿por qué es? Es para no respetar colores. No hay géneros, hermanas, no hay género, ¿sí? Ahí nada más hay un respeto y ya. Déjate de géneros, déjate de etiquetar a las personas, tú nomás respeta y ya. ¿No vas a ir a la marcha? A la marcha no voy a ir, no me gustan esas cosas, hermanas. Yo respeto cada quien, pero no me gustan, hermanas, porque la verdad no soy de ese tipo de temas, hermanas. Yo respeto, yo apoyo a toda mi comunidad desde acá. Yo estoy con ellos al 100. Pero a veces pensamos diferentes. Somos ¿cómo les explico? Personas pensantes, somos humanos. Yo respeto a la comunidad, a toda la comunidad. Pero a veces no respeto sus formas de vestir. A veces hay desnudos, a veces esto. A mí no va conmigo eso, hermanas.
Yo vuelvo a repetir, yo respeto a la comunidad y cada quien se puede vestir como quiera, pero con cierto respeto. Yo siempre he dicho, ¿sí? No voy a yo no voy a esas marchas porque no soy de esas marchas. Nomás van a ver si se puede lucir, quién se quiere lucir. A veces tenemos que pelear de otra manera sin necesidad de hacer ese tipo de cosas, pero cada quien lo hace, hermanas. Yo respeto, vuelvo a repetir, yo no estoy en contra de nada de eso. Pero pues cada quien. Yo a mí no me gusta, no soy partidario de ese tipo de eventos así, tan, si me entienden. Sí me gusta la frutería, hermanas, me encanta la frutería, pero no así. Yo respeto, vuelvo a repetirles, pero no soy partidario de este tipo. El aceite, no es aceite, es agua, agua con el pollo. No soy partidario de ese, ¿cómo les explico? Ay, no soy partidario. No se quema la olla, no se quema la olla, no se quema. ¿Sí? Entonces, yo respeto, hermanos, vuelvo a repetir, la mejor opción es, dicen, quedarse callado. No me quedo callado, no puedo quedarme callado porque no, a nadie ofendo. Sencillamente, no comparto a veces ciertas ideas, pero, yo respeto y, obviamente, y apoyando siempre a la comunidad, hermana. Yo siempre apoyo a la comunidad, pero no es mi tipo de irme a hacer ese tipo de situaciones, hermanas. Se dan cuenta, soy una persona de pueblo, soy una persona que pues vivo aquí con mi padre, gracias a Dios, y bien feliz, bendecida, porque lo tengo con vida, lo tengo bien. Entonces mis prioridades siempre son él, mi prioridad es él. No tengo prioridades hacia a otros lados, no tengo prioridades. A mí mis prioridades son mis padres nada más. Esas son mis prioridades en la vida, hermanas. Y de apoyo a la comunidad, obviamente, y trato de educar aquí a mi pueblo, no de educar, porque soy feo, de educar no, porque de educar no soy su padre, yo no soy su madre ni su padre, ¿sí? Perdón la palabra de esa bruta, no son mis hijos, porque yo no educo a nadie, hermanas. Eso se da en casa y yo creo que la educación viene desde casa. Como tú enseñas a respetar a tus hijos, así van a ser en el futuro y así va a ser. Pero, ¿cómo les explico? Trato de educar, ¿cómo se le dice? De que vean otras cosas, hermanas. De que no se queden con lo que hay aquí. Porque si no vemos más allá del corral, nos quedamos encerrados nada más. Y con estas cuatro paredes. Y no salimos de ese confort. Tenemos que salir y ver que hay más cosas. Y esas cosas tienes que tú, lo que veas o lo que tú diferente veas, sencillamente es respetar. ¿Sí? ¿Sí? Vuelvo a repetirles, mis prioridades no son más que mis padres. Yo no tengo prioridades a otros lados. Mis prioridades son mis padres. No hay más. Yo, mis prioridades son mis padres. Y y pues, hermanas, yo tengo aquí, sigo aquí en el, ya ven que tengo rato con esta página. Las que me conocen ya saben que tengo rato en esta página. Si yo quisiera otras cosas, ya me hubiera ido, hermanas. Ya me hubiera ido por lados. Pero no. Aquí sigo. Aquí sigo. Pero dice el derecho, ¿no? El respeto, la paz, el derecho ajeno, para la tingada, pero algo así. Algo así. El respeto ajeno es la paz o algo así. Ay, hermanas. Pues hoy voy a hacer caldo, hermanas. Hoy voy a hacer caldo. Todas a compartir porque voy a hacer caldazo ahora. Porque mi papi anda un poquito mal del estómago. Y ve así cositas. Entonces voy a hacer caldito. Caldito rico. Hoy. ¿Ah? Vamos a echar la sal. Ajo, ahora vamos a abrir acá, ajo, que la chingada, ajo aquí, allá. Ay, hermano. Pero ayer hubo comentarios de hermanas y yo me enojé al momento, me enojé porque dije, de que menos te esperas. Esos comentarios están saliendo.
Pero después pensé, dije, hermanas, los comentarios son muchos. Sí, los comentarios son muchos. Sí, los comentarios son muchos. Gracias a Dios tengo un amigo y es el que gobierna el que es presidente de este pueblo, hermanas, de esta comunidad, que es Cocula. Que la verdad, mis respetos, hermanas, una persona que la verdad, mire, yo qué le puedo decir, hermanas, ¿no? Es mi amigo en lo personal, hermanas, y yo qué le puedo decir de este presidente, que pues que hay, en contraste hay muchas aquí, allá, mucha gente, es que la ayuda, se apoya, señor, ¿no? Yo lo puedo decir, hermanas, pues, gracias a Dios tenemos un presidente que sí apoya esa parte. La verdad, todo su respaldo ayer, yo solo quiero agradecer de verdad, porque yo todo su respaldo, todo. ¿Qué les puedo decir? Mete, se pierden mis palabras. No soy barbera. Barbera no soy. No ocupo barbera a nadie, porque el que es trabajo. No ocupo barbera, ni nada, ni lamber la boca a nadie. No ocupo, hermanos. Pero sé agradecer y reconocer cuando hay apoyo. Y es importante eso, hermanas. Espérenme. Sí, yo reconozco a nuestras autoridades municipales, hermanas, que encabeza mi presidente, obviamente, ¿verdad? Y a tu de Barbera, yo soy mi presidente. Ay, hermanas, a ver, aquí hay un... Ay, gracias, hermanas, gracias por todos tus apoyos. Habla gente envidiosa, para todo hay envidia, hermanas, para todo hay envidia. El otra vez me puse un vestido morado, color carmesí. Morado, así carmesí. Algo de cuernie. Y las pinches viejas carotas de mi sosa empezaron de envidiosas. Que si parecía piñata. Que si parecía quién sabe qué. Que si parecía Lin May. Que parecía quién sabe qué. Haz de la chingada. A todo le haya la gente culera, hermanas. A todo le haya. Ahora que me pasé a Lin May. Ahora Lin May tiene la cara así. Y así, todo. Ahora yo Lin May, hermanas. Está bien que te gacha. Que no. Mami. Me puse vestidazo, hermanas. Y luego me dan que me pongo un vestidazo rosa, rosa fuchsia así. Con un colonón hasta acá, se me esponjaba el culo muy feamente. Y todo el mundo que parecía gallina, recién ponedora. Bueno, hijos de la chingada, todo le hayan los desgraciados, hermanas. Ay, no, de veras. Ahora pasó un cabrón mocoso, dice, mamá, que te agarre a palo. Le digo, ¿por qué? Que pareces piñata. Le digo, ahorita, hijos de la chingada, hermanas, ¿por qué son así, pues, hermanas? La gente es culera, hermanas, no sé por qué son así, ¿sí? Todo te envidian, hermana. Si me puse una tanga morada, ahí están las viejas. ¡Perra! ¡Traes tanga! Y yo, la que puede. Y la que no, por pendeja, porque venden hartos en el tianguis y en el mercado, que a mí me importa. Así de perra yo, hermanas. ¿A poco no? La que puede. Aquí las pendejas. Humillas, perra. Luego, ¡ah, mendiga! ¡Traes tanga! Y yo, perra, la que puede, y la que, a mí no me vas a enloquecer, perra, ni me vas a humillar, yo uso lo que yo quiera, es mi cuerpo, caraqueño, bello, pero es mi cuerpo, algo, botijona, pero es mi cuerpo, algo trimpochuda, pero es mi cuerpo, culera, no me importa, no me lo critiques, chichona, muy chichona. Voy a hacer caldo de pollo, porque mi papi anda mal de estomaguito. Entonces, que estoy así estoy, hermana, discúlpame, pero soy una persona ecuánime y muy, muy bella, por dentro y por fuera, ¿sí? Entonces, hermanas, la vida es así, no te fijes en lo exterior, fíjate en lo interior, en lo que llevas dentro, hija de la chingada, hermanas, tanta pinche envidia, hermanas. Me voy a acabar la chingaza, ¿no? Ya. Ajá. ¿Qué más, mejor? ¿Eh?
Así es, hermanas. Entonces, ¿qué les puedo decir? El otra vez, hermana, me puse un a ver, me puse un taconazo, hermana. Pero taconazo. El taconzote así. Hermosas mis tacones. Pues que me dicen que parecía Marlon Manson. Le digo, ahora esa pendejada. Dice, ¿te pareces harto? Le digo, ay, no. Le digo, yo, hermana, yo de grosera, hermana. Le digo, no me parecía tu chingada madre, hermana. Y yo así de pera. Le digo, no me parecía tu chingada madre como ahora, hermana. ¿Eh? Le digo, ay, a todo le haya la gente, hermanas. A todo le haya. El otra vez iba yo caminando, hermanas, y me puse un pantalón blanco, blanco. Y yo que soy bien, puta, hermano. Soy bien puta, yo sí soy. Lo reconozco. Pues, hermana, me gusta provocar a los hombres, ¿qué me importa? Lo reconozco, soy bien puta, puta que soy. ¿Por qué me importa, hermanas? Lo reconozco, me gusta provocar a los hombres, me gusta que se enloquezcan cuando me vean, hermanas. ¿Qué me importa? Ay, no, hermanas. Pero sí soy bien puta. Ay, que me escuche así su hija, la más pequeña, la niña, la ecuánime, que es puta. Ay, no, eso sí, sí. Pero sí, hermanas. Te vas a acabar la salud. Ay, cállense, sí. Ay, hermanas, no. Sí. Y que estuve en Tonalapa. Ay, está el mío. Y hermana, y le puse un pantalón así, blanco, blanco, hermanas. No, aún no, hermanas, aún no. Y que dice, y que digo yo, wow. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Y qué creen, amigas? ¿Y qué creen? Se me veía la tanga. Se me todo se me veía, hermanas. Todo se me veía. Y yo. Oh my God, hermanas. Todo se me veía. ¿Y qué creen, hermanas? El hombrerío. Hermana, yo nunca me metería con el marido de una amiga, hermanas. Nunca me metería. Y ni lo volvería a hacer. No, hermanas, no. Porque mi amiga se... Ya me quemé, pendeja. Mi amiga, pues es mi amiga. Nunca lo haría, hermanas. Nunca lo haría. Nunca me metería con el esposo de una amiga. Al menos que la amiga me caiga gordo. Y les aclaro, la que yo así, me caía bien gordo la chingada vieja patachuecas. Carota ídolo. Me caía gordo. Pues le tuve que soltar el así al hombre. Y le dije, es que él me decía, es que me encanta. Le dije, me insiste. Tu mujer es mi amiga. Dice, ¿qué importa? Habla bien fue de ti. Y dijo, me dijo esto y esto y esto y esto y esto. Y esto que me empieza a contar, hermana. Dije, no, yo de coraje. El hombre está bien guapo, hermanas, bien chulo. Agarro y que le empiezo a soltar la caricia, hermanas. Dije yo, la primera vez, hermanas. Y ya después, hermanas, agarré vuelo, hermanas. Que me empieza a toquetear las partes más íntimas de mi cuerpo. Que me incita al pecado. Y que le entrego yo él así. Manitas, yo entregadísima, dije. Y yo dije, ya no lo vuelvo a hacer con él. Porque la hermana, la verdad, salió bien chiquistrán con trucos. Yo no entiendo esa manía, hermanas. Andan de berracos y salen con su miseria. Que no chinguen. Los hombres, les digo, a los que andan de berracos, si su mujer se conforma con ello, con eso, olvídense que la otra se conforme, porque la otra mejor ya probó más que nada la que la tu mujer. A lo mejor tu mujer probó esa madrecita y las demás a lo mejor probaron más. Y tú sales y tú andas de perro todavía con esa miseria. No, hombre, tienes vergüenza. Eso sí tiene vergüenza. Mucha vergüenza. Yo la verdad, hermanas, compadezco a esos hombres. Digo yo. No puede ser. ¿Sí? No puede ser. ¿Sí? Que anden de así de perros, hermanas, y salgan con sus miserias. Yo no entiendo esa manía. Andan de perros, hermanas, y salen con sus mil miserias. Ya no entiendo esa madre, hermanas. Yo soy una persona muy ecuánime. No me gustan esas pendejadas.
no me gustan. No me gustan esas pendejadas, hermanas. ¿Sí? Andan de perros y salen con sus miserias. Ay, no, tienen valor, de veras. ¿Cómo pues, hermanas? Así no se puede jugar. No hagan eso. No hagan eso, hermanas. No, por favor. Te digo, hombre, si eres hombre y tienes una miseria así, que tú dijeras, luego, hermanas, salen con su pendejada. ¿Te gusta, amor? Y tú como pendeja. Mucho. ¿Te lastimo? ¿Y tú? Mucho, mucho. Ay, cielo. Eres una traviesa. Una traviesa. ¡Compartan, mujeres! Vayan compartiendo, por favor. Las 5,000 que están acá en YouTube, en Facebook, y las que están en TikTok también a compartir. Hermanas, y luego salen con su pinche miserita, hermanas, no hagan eso, por favor. ¿Sí? Ah, ¿verdad, hermanas? No hagan eso. Bueno, es que, hermanas, no sé por qué los hombres son así. Mientras empieza a hervir eso, hermanas, les voy a presentar cómo se puso el lodazal aquí en mi pueblo, hermanas. El lodazal está para la chingada. Les quiero contar que está que la chingada. Miren, miren, vayan compartido para ver estas maravillas que Dios nos regala cada día. Miren, yo me paro siempre, hermanas. Y siempre que me paro, volteo a ver así, miren. Siempre me volteo a ver aquí donde está esto. Vean, hermanas. Siempre me paro y volteo a ver. Dije, oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Miren. Siempre que me paro, hermana, lo primero que me paro a ver es esta mañana tan hermosa, maravillosa, que Dios nos regala cada día. ¿Sí? Gracias por compartir, Dora. Gracias. ¿Sí? Vean estas maravillas, hermanas. Esto sí es de Dios. Y estos son maravillas, hermanas. Todas aprecien esto, hermanas. ¿Ustedes creen que no voy a ser feliz aquí en mi pueblo, hermanas? ¿Cómo no voy a ser feliz aquí en mi rancho, hermanas? Fíjense ustedes. ¿Cómo no voy a ser feliz? Miren, para allá arriba. Volteo verde. Donde quiera hay verde, hermanas. A ver, díganme. Para acá, miren cómo está. Miren. Miren, el jeguite ya está verde. Miren para allá arriba. Miren para allá arriba, hermanas. Todo verde. Vean. Ahora, las voy a voltear para acá de este lado, hermanas. Sí, miren. Ah, chinga, se volteó la pinche celular. Ahí está. Vean ustedes. ¿Cómo se ve, hermanas? Miren. Vean ustedes. Las maravillas que Dios nos regala por día. Miren. Ay, pendeja. Ajá. Miren, hermanas. Qué bonito. Ahora los voy a traer para acá para que ustedes vean lo maravilloso, vean. No es, no presumo gran cosa, hermanas, presumo mi casa. Ay, hijo, la chingada, al maquillar zancudo de la chingada. Gracias, hermanas, gracias, miren para acá. Vean esto, hermanas, ahora para acá, las volteo para que ustedes vean. Vean ustedes, vean para allá, ahora, mira, el corral de toros que, miren. Miren, hermanas. Miren, hermanas, miren. Todo esto, hermanas. Yo aquí vivo. Aquí está mi casita, hermanas. Aquí está mi casita. Aquí pueden venir cuando quieran. Son bienvenidas. ¿Sí? Son bienvenidas. Vénganse para acá a disfrutar de estas maravillas. Y ahorita que ya hay harta agua, hermanas, va a empezar a haber harta agua. Ya van a bajar los ríos. Algo maravilloso. Algo padrísimo. ¿Usted es colombiano? No, soy mexicano. 100% mexicano. ¿No ves mi mandil, mi cuerpazo caraqueño? ¿No ves a Frida Kahlo? Esa es Frida Kahlo. Me representa. Sí, aquí es mi casa, hermanas. Aquí tengo mi casa. ¿Sí? Y miren, todo esto, hermanas. Todo esto es maravilla. Todos los días yo me paro y me paro a ver. Y agradezco a Dios, hermana. Lo agradezco por estas bellezas que nos regala diariamente. Siempre me ha encantado vivir. Y que me dicen, ¿no cambiarías por vivir aquí a Loada? No, no, no. Yo no cambio esto por nada, hermanas. Dios me da esta maravilla. Enseña tu casa. Mi casa está acá, miren. Miren, ahí está mi casa. Esa es mi casa, hermanas, miren. Esa es mi casa. Mi casita es esta, hermanas, miren. Miren. Miren, esa es mi casa. ¿Sí ven? Esa es mi casita. ¿Ya ven? Mi casita. Aquí cuando quieran venir son bienvenidas, hermanas, miren.
para allá. No puedo ir porque está ese, allá se va la señal, hermanas. Se va la señal, si no, me las llevaría hasta allá. Hasta allá me las llevaría. ¿Sí? Hasta allá me las llevaría. ¿Sí? Porque, pero hasta allá está todo. Para allá arriba es el llano, hermanas. Para allá es el llano. Para allá arriba es el llano. ¿Sí? Así que miren, para allá, se van ustedes para allá, es el llano. Sí, para allá se van ustedes y es el llano, hermanas. ¿Sí? Miren, para allá. Para allá es el llano. Ya la gente se va a trabajar, está barbechando, ya para allá es el baño. Pasa por aquella carretera, miren. Miren, había una máquina, miren. Miren, ahí viene la máquina. Ya se va a trabajar, hermanas, miren. Ya empezaron a sembrar, ya está empezando a sembrar. Miren. Miren, miren, hermanas. ¿Ya ven? Aquí estamos, hermanas, ya. ¿Ya? Miren. Ya están empezando a sembrar, hermanas. La milpita, las bendiciones, ya para que Dios nos mande. Ya nos mandó agüita. Ahora, ¿qué siembran? ¿Sí? ¿Qué siembran, hermanas? ¿Sí? ¿Qué siembran? Pues maíz, hermanas. Maíz. Pues aquí se siembra más el maíz, hermanas. El maíz, hermanas, miren. También se llama pápalo, hermanas. También pápalo. Papalito, papalote. ¡Ay! Dios bendiga mis pápalos. Yo creo que ya están grandes. Pero vamos a ver mis pápalos. Miren, hermanas. ¡Qué maravilla! Aquí es Cocula Guerrero. Cocula Guerrero. Vamos a. Yo tengo mis pápalos, hermanas, bien ricos, mis pápalos. Y les quiero mostrar mis papalotes. Papalitos, papalotes. Vengan, les voy a mostrar mis pápalos. Mis pápalos, hermanas. No es por nada, hermanas. ¿Sí? Mis papalitos. Mis papalotes. Mis papalotetes. Allá están mis pápalos, hermanas. Otra vez enseño mis pápalos. ¿Sí? Y mi hermanas. Ay, 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 ya los veo. Ah, chica, ya mi palo secó. Ah, no, aquí están, hermanas. Miren. Aquí es mi casa, hermanas. Aquí es mi casa. Miren. Miren. Miren, aquí es mi casa, hermanas. Todo esto es mi casa. Para allá atrás es mi casa. Todo esto es mi casa. Miren. Aquí es mi casa. Sí, aquí es mi casa, hermanas. Sí. Miren, aquí es mi casa. Todo esto es mi casa, hermanas. Para acá. Todo esto. Aquí es mi casa. Cuando gusten venir, son bienvenidas. Sí. Aquí son bienvenidas. Sí. Véngase para allá. Y dicen que el pájaro que mamáis. Ay, no, que están de mamonas, hijas de la riata. Ay, no, vénganse para acá. Yo voy, claro que sí, vénganse a disfrutar. Miren, miren, ahora los voy a voltear para acá. Miren. Ahora aquí está, miren. Miren. El ciruelo, hermanas, miren. Vénganse. Que el pájaro que mamá es hijas de la chingada. Miren. Mi papá ya anduvo limpiando todo esto, hermana, miren. ¡Papá! ¿Dónde hay pápalos? ¿Estos? ¿A dónde? Espérame, hermana, voy a cortar pápalos, espérame, hermana, espérame. Sigan compartiendo, no me dejen sola como pendeja. Sola como pendeja. Me gusta el pescuezo y eso me deja. A ver, ¿a dónde, papá? ¿Para acá arriba? Papá, no hay nada, papá. ¿A dónde? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Por ahí hay pápalos, por ahí. Por ahí hay pápalos, hermanas. Para la chingada, pero pues. Me apandan chinga. ¿Sí? Ya se te bajó un buen la panza. Sí, hermanas, ya. Estoy yendo a cagar seguido.
Ya ven, pendejas, si les dije que no estoy embarazada, que era cagada, ¿no? Miren, hermanas. Miren, mi pollito ya está hirviendo, miren. Miren. Miren, mi pollito ya está hirviendo. Ya está hirviendo mi pollito, hermanas, miren. Es caldo, pero en cazuela grande. Es un caldo, pero en cazuela. No me gusta, a mí me gusta en cazuela grande el caldo. Sale bien sabroso, hermanas. El caldo en cazuela grande. ¿Sí? En cazuela grande, hermanas. ¿Qué son pápalos? Son, a ver, les explico. Pápalos viene del nombre iscateco, del nombre nuestros mayas, o sea, de los mayas, viene de esa área, hermanas. De esa área, de esa historia, hermanas, de los cantlclacos, de la diosa Ajambul, pa' la chinga ya quién es esa pinche vieja. De la diosa, ¿qué diosa, pues? Del agua, porque del agua viene, hermanas, nace del agua. Viene de esa parte, hermanas. Y esos pápalos te hacen un trabajo excepcional en tu estómago. Te limpian, hermanas, te sacan unos pedotes de amadres. Te limpian, hermanas, tu estómago. Traga harto pápalo. Y de veras, hermanas, vas a andar con unos pinches pedotes. ¿Para qué te platico? Que vas a correr hasta Juan de la chingada. Porque esa madre, así que los antiguos se les echaban, hermanas. Y así corrían los enemigos. Y esas madres de veras que son una delicia. No, hermanas, si yo les contara, no, hermanas, de la otra vez, hermanas, yo iba con el novio y se le tragué harto pápalo, no que nunca, hermanas. ¿A poco no les ha pasado, hermanas, que yo estoy así, hermanas? Cállense, que ya me estaba cagando yo los pedotes que estaba sacando, hermanos. Y estábamos en el cine y acá gente, y aquí gente, y aquí gente, y aquí gente. Dije, ¿dónde lo he hecho? ¿Y para acá o para allá? Y hermanas, dije, no, pues para el novio, porque el novio es el que va, que porque empieza a comprender que... ¡Hey! ¡Ahí, papalos! ¡Corta, papi! Mi papá anda. A ver, es que a ver si no se apendeja la red, hermanas, ¿eh? Porque mi papá anda limpiando, anda parando el culo. Espérenme, hermanas. Y ahí hay papalos, miren, mi tata, aquí está. ¡Tata! ¡Tata! Ahora, ¿ya tumbaste el vuelito, papá? ¡Sí! ¡Ya la cagaste! ¿Dónde están, pa? Uy, ¿de veras ya hay? Sí. Están estos. Mira, de veras. Mira, ahí hay pápalos, papá. Sí, pues, ya hay. Y no cortas. Pues, no. Versos. ¿Ese culo quiere pescuezo? No. Ha de tener un virote, papi. Eso no es. Ya, ya me iba a venir. Aquí porque está el terreno asfalto, sí. Pero está rápido. Sí, pues, allá ya. No, ya no hay. Allá está contra eso. Ahí está otra, dámela. Bien. ¡Espéreme, ya te voy! Ya están pegadas pilas. Sí, pues, papá, canto una canción, canta las mañanitas, papá, canta las mañanitas. Tú síguela ahí y canta la mañanita. Ya, cántala, pues. Ya, ahí está, son... Sí, ya para que el día que ya compremos la vaina. Sí, cambio. Papá, ya, ya. ¡Canta la mañanita, papá! Me mandó la chingada, hermanas. Mire, aquí están los pápalos. ¿Hay más? ¿Melón? ¿A dónde, papi? ¿A dónde, papá? Ah, ese es melón también. Es melón. Y sandía. Mira, de veras. De que tiramos las hojas para acá, las hojas, ¿verdad? Primero Dios, pa. Sí. Vente para acá. Ahí está mi tata, hermanas. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí está mi tata, hermanas. Estamos limpiando aquí. Dylan, ando, Beniche, ando en eso, hermanas. Gracias, Mari Ramírez. Voy a empezar allá a verificar mi cuenta. Primero Dios, a ver cómo se le hace a esa madre. Tengo que investigar cómo verificar mi cuenta, hermanas. Eso lo voy a hacer, ¿sí? Entonces, eso lo voy a hacer, hermanas, cómo verificar mi cuenta. Eso tienen razón, hermanas. Lo voy a hacer, ¿sí? Aquí está mi tata, hermanas, miren. Él es mi tata, hermanas.
Algo pedorro, pero es mi tata. Tata, canta una canción. Estas son. Ahí, tapé ahí. Ya. Ya, cáncelas. Vamos a cantar, pues. Ah, estas son. Son las mañanitas. A compartir todas, vamos, vamos. Que cantaba el rey David. A las muchachas bonitas se las cantamos a ti. Despierta, mi bien, despierta. Mira que ya amaneció y a los pajarillos cantan. La luna ya se metió. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer y a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. En la pira del bautizo cantaron los ruiseñores. Con ángeles y flores tu frente voy a adornar. Por ser el día de tu santo te venimos a cantar. Volaron cuatro palomas por toditas las ciudades. Por ser el día de tu santo, te decíamos felicidades. Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio. Levántense de mañana, mira que ya amaneció. Al pie de la montaña los voy a cantar, ¿eh? Y allí al pie de la montaña, donde temprano se oculta el sol, quedó mi ranchito triste y abandonada ya mi labor. Allí me pasé los años, allí encontré mi primer amor. Y fueron los desengaños los que mataron ya mi ilusión. Y hoy, corazón, que te vas para nunca volver. No me digas adiós. Fue mi ranchito que fue, mi ranchito que fue, mi verdadera ilusión. Malaya los ojos negros que me embrujaron con tu mirar, de nunca lo hubiera visto, no fueran causa de mi penar. Y hoy, corazón, que te vas para nunca volver. No me digas adiós. Fue mi ranchito que fue, mi ranchito que fue, mi verdadera ilusión. Malaya los ojos negros que me embrujaron con su mirada, y nunca los hubiera visto, no fueran causa de mi pena. ¿Ya, pa? Me he tirado un putazo, hermano. Les está cantando y se pone allá a estar de a limpiar. Y yo dije, ¡ah, chingada! Sus hermanas. Y yo dije, voy a hacer caldo de pollo, mis amores. Caldo de pollito. Caldo de pollo, hermanas.
Ay, más. Les está cantando. Y vamos a almorzar, lo vi ahorita y está cantándole. Yo los dejé allí, dije que le cante, está tranquilo. Vaya, empieza, hermanas. Y digo, está macheteado, va a chicar el teléfono. Capaz se lo oye. Así que por favor, vamos a ayudar a compartir, hermanas. Pues miren, hoy es viernes. A ver qué se nos presenta, hermanas. Tengo una reunión importante, hermanas, a las 11 de la mañana. Por eso hice el IVE más temprano. Tengo un cielo grande, hermanas. Por eso hice el IVE un poquito más temprano para que a cielo grande, hermanas. Como saben, pues empezamos ya esta contienda de ser señorita Miss México. Y pues yo creo que voy a concursar. Tengo todos los prospectos, todos los proverbios para concursar, hermanas. Todos podemos concursar en esa belleza, hermanas. Señorita Miss México. Entonces, ¿qué vamos a hacer, hermanas? Pues a concursar, hermanas, es la parte más importante, hermanas. ¿Sí? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llama, pase que cortates? Papi, ¿cómo se llama? Tamarindo, es el tamarindo que se cortó, hermanas. Tamarindo, hermanas, se cortó el tamarindo. ¿Sí? Mi papá, hermanas, él antes se dedicaba a la corta de plátano macho. Es verdad, hermanas, no que. Es muy alburero, mi papá. Muy alburero, hermanas, la verdad. Él se dedicaba mucho antes a la corta de plátano macho. ¿Papá? Cortaba plátano macho, hermanas. Sí. Vale, pues. El jitomate, hermano, le da un sabor exquisito. Ya está hirviendo esto, ya hirviendo, hermanas, ya que se cosa rápido, ya un poquito más, ya se va a cocer, ya está hirviendo, miren, mi caldito. Es un caldo sencillo, hermanas, pero lo hago, yo le echo jitomate, miren, miren. Miren, ¿ya vieron? Hermana, les voy a decir cómo yo cocino el pollo, El pollo, no le he hecho gran cosa, pero sí. A ver, y es un consejo muy rápido, hermanas, Mucha gente no lo hace. Yo se los voy a decir. Mucha gente le echa al caldo blanco nada. Al caldo blanco, hermanas, yo le echo lo que es el pollo, ¿verdad? Su cebolla y su ajo para ponerlo a hervir. Ya que está hirviendo, le pongo lo que es. Cuando no hay para verduras, hermanas, yo le pongo dos jitomates. Escuche bien. Cilantro. Riquísimo. Y chiles verdes. Ya, ¿sí? Pero cuando lo pongo yo, lo lavo bien, lo pongo a hervir. Le pongo su ajo, su cebolla, su sal, luego, no me gusta echarle sal después, yo en ese momento, por si en el camino le hace falta sal, yo estoy viendo, como estoy viendo, hermano, la sal ya se está revolviendo, está así, entonces voy probando si ya está bueno, y si le falta un poquito, pues ya le voy echando poco a poquito. Esa es la idea de echarle la sal, ¿sí? Entonces, yo le pongo fresco y hierbabuena, orégano fresco, yo orégano no le pongo, hermano, solo orégano, me hace repetir mucho. Entonces, yo le pongo su hierbabuena y le pongo su... Ya le eché todo ahorita ya. Pero ahorita como tenía yo calabacitas, tenía yo... ¿cómo se llaman esas madres, esas vainas? ¿Cómo se llaman que le eché, hermanas? ¿Cómo se llaman? ¿Sí? A ver. No me saludo. Claro, te saludo, hermana. A ver qué dice esta. Aquí está. ¡Ay! A ver. Ruth Aida González. Ruth, hija del maíz. Ruth, hermanas, es mi compatriota de este pueblo, Aida González, la conozco, de Añales, hermanas. Pues no mames, Ruth, te veo seguido. Vamos a traer el cilantro, hermanas, para que rápido, a ver si hay cilantro, y si no, pues sin cilantro. Ya le eché lo más importante, que es el ajito, el ajo le da un sabor exquisito. Yo el ajo lo hago así, hermanas, no sé, yo no sé, cada quien cose diferente, ¿sí? Sí, cada quien hace sus cosas diferente. Ahora tus hijos de la chinga, los voy a sacar un rato, hermano. Os de su chingada madre. Ahora. ¡Ay, mi coño!
Y nada más. Hermanas, a ver, aquí tengo. Miren, aquí tengo cilantro, hermanas. Aquí está el cilantro, miren. Cilantro. Ay, la puerta. Ahorita la abrimos. Cilantro, hermanas. Aquí está el cilantro. Ay, mis pibes, mi amor, entre Dios, mis nenes. Ya nada más, ya nada más. Hijos de la chingada, también botijones. Vamos a agarrar este puño, hermanas, y lo vamos a lavar. ¿Sí? Uy, está como mi culo, más. Está más seco que la chingada, hermanas. A ver. Aquí hay verde todavía. Ajá. Pues vamos a echarle estas ramitas. Ahorita vamos a verlo. Lo vamos a lavar y vamos a echarle. ¡Ay, mi curín, gran, 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 gran! Los encargo a Mitz, ¿eh? Ahí déjalos que no toca afuera. No te encerrados. ¡Vamos allá! Que no se salgan a Mitz. Porque la nena se los va a chingar. Ya ves que la nena es bien cabrona. Esa nena, hermanas, es cabrona. Le va, es celosa, celosa. Yo no sé a quién sacó. ¡Papi! ¿Cuántas? Ven a cantar, les quieren que les cantes. Cántales la canción de Singapito. ¿Estás cansado ya? La que tú quieras, papá. Tú eliges. Ah, está bueno, hermanas, el cilantro. Nomás la vamos a quitar esta. Estas, este. La que tú quieras cantar, papi. Miren. Ay. Me está bien el culo. Depravada, no puede ver un culo bueno porque luego se emociona. Miren. Aquí está. Esto, feito y ya. Ah, este no, está verde, está verde. Este también está verde. Ya. Esto lo lavamos, hermanas, bien lavadito. Ya lo lavé, hermanas, cuando lo alcé, se tuvo que lavar, se escurrió y se alzó en el refri. Si no lo escurres, hermanas, se hace el cilantro se hace feo. Entonces, yo lo lavo, lo alzo y lo pongo a escurrir bien escurridito, así, hermanas, ya escurrido. Lo alzo en una bolsa para así usarlo otra vez. Sí, hermanas, la verdad. Que cante tu papá. Siembra cilantro en tu casa. Sí, voy a hacer, hermanas. Siembro de repente, pero se seca luego. Sí, voy a sembrar. Ahorita la tapa. Papá, que cantes una canción. Papá, cántale la cajita. Ahí acostado, no te pares. Ahí escuchan bien. Cántales, papi. Cántales, la que quieras. Sí, ándale. Ahí donde estás. Sí, no te preocupes. Ahí cántales donde estás. Soy como el viento que corre. A compartir, hermanas. Vámonos, por favor. Este mundo, y ando entre muchos placeres, y ando entre muchos placeres, pero no es tuyo ninguno. Soy como el pájaro en jaula, pero soy hundido en tu amor. Y aunque la caula te adoro, y aunque la caula te adoro, no deja de ser pichón. Y hábleme montes y valles, grítenme piedras del campo. Cuando me han visto en la vida querer como estoy queriendo, llorar y como estoy llorando, morir como estoy muriendo. A veces me siento un sol, el mundo me importa nada. Luego despierto y me miro, luego despierto y me río, soy mucho menos que nada. Y en fin, soy en este mundo como la pluma en el aire. Sin rumbo voy por la vida, sin rumbo voy por la vida, y de eso tú eres culpable. Hábleme montes y valles, grítenme piedras del campo. Cuando me han visto en la vida querer como estoy queriendo, llorar como estoy llorando, morir
como estoy muriendo. Ahí está la cancioncita. Hay canciones bonitas, bonitas, bonitas. Hay buenas. La esa que dice, cuando lejos me encuentre de ti, cuando quieras que esté yo contigo, no hallarás un recuerdo de mí, ni tendrás más amores que el mío. Te lo juro que no volveré, aunque me hagas pedazo la vida, si una vez con locura te amé, ya estarás de mi alma despedida. No volveré, te lo juro por Dios, por mi vida, te lo digo llorando de rabia. No volveré, no pararé, y hasta ver que mi llanto ha formado un arrullo de olvido ha dejado, donde yo tu recuerdo haré. Temos nubes que el viento apartó, somos piedras que siempre chocamos, gotas de agua que el sol resecó, borracheras que no terminaban. En el tren de la ausencia me voy, mi boleto no tiene regreso, lo que tengas de mí te lo doy, pero yo te devuelvo tus besos. No volveré, te lo juro por Dios, por mi vida, te lo digo llorando de rabia. No volveré, no pararé, y hasta ver que mi llanto ha formado un arrullo de olvido ha dejado, donde yo tu recuerdo haré. ¡Bravo, papi, bravo! ¡Bravo, papi, bravo! Diles a todos que ya vamos a almorzar, platícales. Ya vamos a almorzar, ya, ya vamos a almorzar. Vamos a almorzar, caldo ¿de qué pescuezo? Sí, mejor. ¿De qué vamos a almorzar? De pollito, papi, de, pollito, de pollito, diles. Que invítalos a almorzar. Vamos a almorzar ahorita, vénganse. Pues sí, denle que sea poquito, pero a todos va a alcanzar. ¿Eh? Para hacer, ya me lo está. Ya, papá, ya está cociéndose, ya, ya. Ya lo probé, está bien delicioso, está saliendo sabroso. Ajá. Para que te quede bien tu estomaguito bien. Está bueno. Te apendejaste con el mezcal, ¿verdad? Sí, me apendejé, papi. Yo que ya, nomás un poquito, ¿tomaste uno nomás? La copa. Ah, nomás una copita para que tú te dijeras los alimentos. Sí, no vamos a ver otro. Sí, pues ya te dije que íbamos a ir a ver al médico. Uh-huh. Pero pues es que eso es porque tú tienes tu intestino, pa. Lo tienes, ya te he dicho que no te rellenes mucho porque eso hace que te no puedas sobrar bien y te sientes esponjado porque no comes, tragas, hombre. Ya están más tragados. ¿Eh? Sí. Ahí está la papaya no la has comido, la papaya es buenísima. Y no, que iban a hacer el agua fresca. No, pero eso no es agua de papaya, te vamos a hacer un licuadito de papaya, mejor te vamos a hacer un licuadito de papaya para que ahorita, acabando esto, vas a ver, te vamos a hacer un licuadito de papaya, papá, que hasta los mojones vas a chispar. Ah. Para que te quede el fundillo bien floreado. Mis cantos ya no, ¿verdad? Como quieras, papá. Ya ven ustedes. Me cubre que nadie. Sigan compartiendo, mis amores, que no baje la transmisión aquí en Facebook. Vamos. Si lo que prometiste se te olvidó, sabes tu ciencia cierta que me engañaba. Aunque nadie te amara igual que yo, lleno estoy de razones
pa' despreciarte. Cúbrete tú la espalda de mi dolor. Allá tiene el otro mundo, a ver de infierno no encuentres gloria, si una nube de tu memoria me borre a mí. Dile el que te pregunte que no te quise. Dile si te engañaba que fue lo peor. Échame a mí la culpa por lo que pasa. Y sin embargo quiero que seas feliz. Y allá tiene el otro mundo, en vez de infierno no encuentres gloria, si una nube de tu memoria me borre a mí. Échame a mí la culpa por lo que pasa. Ya nos vamos. Ya, papá, ya, lávate las manos. Ya. Lávate las manos, papi, ya. Sí, ya voy a servir. Te lávate las manos, Tomás. Lávatelas bien con jaboncito. Sí, porque anduviste allá. Lávate bien con jaboncito. Ándale. Hermanas, ya está mi caldazo. Miren. Esta es la presentación de mi caldo, hermanas. Miren. Miren, hermanas. Este es mi caldo, hermanas. ¿Qué les puedo decir? Miren. Vean ustedes, hermanas. Miren ustedes, nada más ustedes con eso. Vean mi caldazo, hermanas. Ya se está cociendo. Ya está buenísimo para digerirlo ahorita. Vamos a lo grande, hermanas. Hermanas, pues miren. Ya hoy tengo cosas que hacerle, pero tengo una reunión con el presidente de la República, hermanas. Sí, no sé, hermanas, ¿ustedes qué piensan que le pide, hermanas? Lo que pasa es que yo, hermanas, quiero una operación así, quiero una cinturiza así. Y luego sí que me coopere para mi operación. ¿Qué dice? A ver. Hay un chamaco que está poniendo fea. Pues a ese chamaco déjalo, hermanas, que ponga. Déjalo que hable. Ay, no me interesa a mí, hermanas. ¿Saben? La gente que opina mal o habla pendejada y media, o sea, tras un teléfono, ¿por qué no lo hacen de frente? Ay, yo, esa gente, hermanas, ni me opacan ni me dejan. Miren, yo mientras sigo bien de salud y estoy bien, y el que sigue ahí fregando, que me importa, no ocupo. Sí, vénganse acá y ahorita les vamos a hacer un caldito. ¿Saben que esto, hermanas? Y el chamaco que está opinando, que chinga su maíz, que me importa, no ocupo de él. No ocupo de él, hermanas. Sí, de sus comentarios estúpidos. Sí, no ocupamos más, hermanas, más de lo que es, ¿sí? Isabel Rojas, dale gracias a Dios que tienes tu tata, porque yo le voy a dar tu vagina, porque como canta tu tata por ti, porque eres un groserote majadero, qué horror. Isabel Rojas, hermana, tú eres más grosera, hermana, te tragaste una rianonona y nadie te dijo nada, querida, ¿sí? Entonces, esa gente que dice que soy grosero, hermanas, primero vea lo que se chingó y después abre el hocico, porque bien que son comelones para tragarse la riata. Pero no, eso sí, tan de pinches, sí, no están de aquí estúpidas comentando pendejadas. Si saben cómo soy de culera, saben que soy grosero, ¿para qué comentas, hija de la chingada? Finalmente soy grosero, eso es algo que aquí soy yo, hermana. Te puedes ir a la chingada, hermana, sin problemas. Yo, la verdad, mira, aquí está la que quiere, hermanas. Yo no obligo a nadie y aquí es libre de hacer lo que ella quiere, hermanas, ¿sí? ¿Sí? Grosera, soy grosera, hermanas, pero yo no me oculto tras un pinche mostrador a estar pendejeando, a ocultarme de las pendejadas que hago. Tú has a darle el cuerno a tu marido con uno y con otro y tienes el fundillo más abierto que mi hocico y estás hablando el hocico. Mejor cállate la boca, hermana, porque tienes el culo más cagado que la chingada. Perdónenme, hermanas, porque yo soy muy directa.
No, muy directa. Y no me enojo, hermanas, pero tampoco que no se pasen de riata. Me están diciendo que soy grosero. Yo no soy grosero, hermana. Soy honesto. Y una cosa es ser honesta, hacer grosera. Yo no soy grosera, hermana. Yo soy honesta. Y la honestidad se me da así hasta en los poros. Tengo unos poros tan abiertos, tan honestos, que no me importa tu opinión. Pero finalmente te contesté por culera. Que dale gracias. Sí, le doy gracias a Dios porque a mi tata, a mi papito. Pero a ti no tengo que agradecer nada, hermanas. Límpete el fundillo con ese agradecimiento, hermanas. Ya está mi caldo. Y de coraje me voy a chingar un caldazo ahorita. De puro coraje, hermanas. De puro coraje me voy a chingar un caldazo. Para que vea la vieja esa que le... Hasta dejé de comer por su comentario, pendejo. Vean pues, hermanas. Vean pues. Ay. Hasta dejé de comer, hermanas, por ese comentario tan humillante. Me hiciste llorar. Tanto que voy a chingarme dos platos de caldo. Nomás por eso voy a romper la dieta. Por tu culpa, culera. Ay, hermanas. Che vieja. Se pone a comentar pendejadas, hermanas. Donde quieras. Vean pues, hermanas. Me voy a chingar dos platos de... Se me quitó el apetito nomás de coraje, hermanas. Y yo no soy así, hermanas. ¿Qué hago? Estoy orando, hermanas. Pinche Dios. Ay, hermanas. No, hermanas. ¿Vas a querer caldito? Uno, pues sí, caldito. Un poquitito. Uy, un poquitito, pinche perro. Ay, hermanas, de veras. Miren, hermanas. Harto coraje con mi caldito de pollo, hermanas. Mucho coraje. Y yo la verdad estoy que no puedo con ese coraje, hermanas. ¿Sí? Mujer, pónsela a mi tata, por favor, comadre. Tantatis. Ay, hermanas, qué dolor, qué dolor. Ahí está una cazuela. Una cazuela está. Ah, la cuchara, sí, cierto, perdóname. Ay, no, es que, hermanas, me da harto dolor. Me da harto dolor, harto coraje, hermanas. Estoy triste. Es que, hermanas, por la importancia que le di ese comentario, estoy triste, estoy llorando. Ay, no. Ay, qué rico. Ay, no. Este caldito, hermanas, está delicioso. Ay, hermanas, este caldito. Sí, para. Miren, hermanas. ¿Qué coraje me da, hermanas? Miren, miren, hermanas. Oh, no, está bien delicioso este. Hermanas, me dio harto coraje. Estoy que no puedo con ese coraje, hermanas. ¿Sí? No puedo con ese coraje, hermanas. Miren. Miren, hermanas, miren. Mi caldo. Ahorita voy a chingar 10 tortillas nomás de coraje, hermanas. Puro coraje, me voy a chingar 10 tortillas. 10 tortillas, hermanas. Nomás de puro coraje, hijo de la chingada, hermanas. ¿Sí? Yo no puedo con esto, hermanas. ¿Sí? No puedo con eso. Miren, hermanas, miren pues. Nomás de coraje, hermanas. Ay, el ajote no. Miren, hermanas, miren. Oh, ya. Ya está. Ay, pero suelta. Suelta la cuchara. Miren, va en mi plato. Tu papá está en las últimas. Ay, Dios, tu boca es chicharrón. Que en las últimas. Mi papá está bien enterito. Qué última, ni que la chingada. Ahora voy yo, hermanas, para mí. No quise comer mucho, miren. Pero más de coraje me voy a chingar mi hígadito. Es que el hígado, como dice muchos corajes de hígado, hermanas, hoy, voy a chingar mi hígadito, miren. Ahí va mi chilazo. Ahí está. Ahora sí.
Vamos a echarlos un poquito de esto. Miren. No, hermanas. ¿Ahí hay cucharas? No, ¿verdad? Ah, este es mío, hermanas. No quise comer mucho. De coraje nada más, hermanas. De coraje. De coraje. Nomás de coraje, hermanas. De puro coraje. Entonces, hermanita. De puro coraje. Ya está. Vamos a apagar la lumbre. Vamos a apagar la lumbre. Vamos a apagar la lumbre porque si no... Vamos a taparlo, hermanas. Y vamos a sacar esto. Esto, hermanas, ya. Ahora sí. Con esto, hermanas. Ay, hijo de la chingada. Vamos a apagar la lumbre. Ya, hermanas. Ya. Ahorita va a tocar cebollita. Cebollita. Cebollita y gachi. Vamos allá. Vámonos. Ahí está mi papá, hermanas, ya comiendo. Gracias. Papá, invítalos a comer. Vengan a almorzar. ¿Y qué se van a almorzar? Vengan a almorzar. Pinches uñas culeras, hijas del pescuezo. Me voy a quitar pinches carromanes, tío. No hables con la boca llena, papá. No, de verdad. Te vas a enchilar. ¿No echas chilito eso? ¿Así? Aquí hay chilitos. Eso, poquito nomás. ¿Sí? A ver, come bien. Estos hijos de la fregada. Pedro, hermanos, déjame meter a los tlacuaches porque yo creo que ya me chingaron mi loza. ¡Ahorita, hijos del pescuezo! Mis hijos, hermanos, tus hijos de la chingada, hermanos. No sé qué voy a hacer con esos hijos de la chingada. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué me tiraron? ¡Órale para allá adentro, hijos del pescuezo! ¡Ay, hijos de la chingada! ¡Órale, vámonos! ¡Vamos! ¡Vente! Es un desmadre los hijos de la chingada, hermanas. Ay, hijos de su chingada madre. De la chingada losa. Estos hijos de la chingada. Ay, no. Perdón, hermanas. Mi léxico. Ay, no. Espérenme. Me guardé a mis hijos porque me hace un desmadre. Ay, hijo de la chingada. Ahora sí, hermanas, vénganse a disgustar de los alimentitos rápidamente. Porque tenemos que trabajar hoy. Hoy tenemos una cita con el ginecólogo que nos cheque nuestra parte más íntima. A ver si no la tengo muy posuda. A ver si no la tengo muy posuda, hijos del pescuezo. Le damos todas mis tortillas. A ver si no tengo esa madre muy posuda. Vamos a ir con el ginecólogo, hermanas, que me cheque esa parte. Miren, miren, hermanas. Ay, no. Hagan ta, ta, ta. Pollo, hijo de la chingada, miren.
Ahí están, hermanas, ahora sí, miren. Ay, no. Va para los hermanos. Miren, hermanas. Limón, limón. Vamos, limón. Limón, limón. Miren. Limoncito, porque hoy tenemos cosas que hacer, hermanas. Una reunión importantísima con el gobierno federal. Así nos va, así a lo grande. Ay. Ay. Riquísimo. Casi no pica. Casi no pica, hermana, no pica nada. Yo agua, porque no quiero comer. Ya vi que manda roja los hormigas ahí. ¿Qué, papá, no? ¿Cuánto le dices, papi? Come. Porque bien chulito te vas a jugar, papi. Come caldito porque el caldito te va a hacer que también te ayude a eso. ¿Eh? El gatito. Agüita, hermanas. Vengas a almorzar. Aquí a su casa, hermanas. Mira, algo rico, algo sencillito, pero miren. Tardó para hacerse, hermanas, porque sí tardó. No mucho, pero sí tardó. Son las 10:30, Jesús bendito, y empezó a las 9. A ver. Me pasan la sal, por favor, ¿eh? Gracias, amigos. Salita, hermana, porque me faltó un poquito de salita. ¿Tú también apagas salita? ¿No quieres más salita? ¿Sí? Sí. Poquita, hermana, no mucha, porque la sal es la sal. Y, hermana, acá se hace esto, hermana. Riquísima. Me está picando el hocico. Hagan tap, 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 tap en la pantalla. Hagan tap, 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 tap. Por si. Pápalos. Las uvas que como son pápalos. Ay, me salió delicioso este caldo. Les juro que me sale bien delicioso mi caldo. Ajá, en la tarde, son las 5 de la tarde, si es cierto. En España. Así es, en España. Porque yo cuando fui a España, hermanas, yo la hablaba a mi papá por teléfono. Y allá eran apenas las 1 y allá que era tardísimo ya. Ahí la noche. Cuando fui a Singapito, allá era temprano, igual que aquí, mismo horario. Apestosita. Ay, ¿qué me importa?
Estoy haciendo quesadillas. Ay, riquísimas. Toquen la pantalla, tap, 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 tap. Ah, que llegaron 1,000,000. Me gusta. Tap, 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 tap. Aquí en TikTok, ayúdenme. A llegar a 1,000,000, me gusta. Vamos, tap, 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 tap. ¿Qué le he hecho? ¿Qué no le he hecho? Cilantro. Verdurita. Calabacita. Ejotes. Ya aquí vienen los ejotes. Tap, tap, tap. Ahí me llegaron 1,000,000, chicas. Ya vamos a llegar a 900,000. Ya llegamos casi. Vamos. Dice papá que son buenos para el hígado, los pápalos. ¿Por qué, papá? Pregúntales, diles por qué. Pero Dios, no, no por eso, porque, pero ¿qué te hacen en el hígado? Te compone, palilla te compone. Nada más dos tortillas, hermanas, porque no quiero comer mucho. Nomás dos tortillas. ¿Ok? Nomás dos tortillas. Delicioso. Llegamos al 1,000,000. Me gusta. Gracias, mis amores. Gracias. Ay, hermanas, ya. Ya es todo lo que me chingué. Ni madre, es que yo es que no voy a dejar. De pendeja. Ya te lo chingaste, ¿verdad? ¿Tú? ¿Tú te lo comiste, pa? Amores. Despídete. Despídete, Amits. Le chaus. Chao. Ya, vámonos, hermanas. Vámonos ya a descansar. Vamos a dejar la pura chingada. Vamos a trabajar, hermanas. Vamos a trabajar, a ponernos bellas, porque es hora de irnos a trabajar a la reunión. Ahora, dígame, ¿no recogió el plato? No. Aún no acaban las demás personas y tienen que dar de comer a mis hijos. ¿Sí? Entonces no juzguen si no saben. Cada quien come como quiere comer. ¿Ok? Bien culero. Te contamos las tortillas. No son de perras que me contaron las tortillas, culeras. Nada que me contaron las tortillas. No son de langariosas ahí diciéndome cómo contaron las tortillas. ¿Ok? Es 1,000,000. Gracias porque llegamos a 1,000,000. Gracias. Dios me las bendiga. Que tengan excelente día. Adiós, mis amores. Bye, bye. Adiós, adiós, chao Maritzas, adiós, adiós.